Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una cápsula más de aprendizaje del curso Procesos y Estrategias de Aprendizaje a Distancia. El día de hoy vamos a estar viendo el proyecto número 3 y para eso tenemos aquí nuevamente acompañándonos la profesora Zinia. Profe, un gusto tenerla nuevamente por acá. Muchas gracias, Karina. Un placer para mí también. Y bienvenidos y bienvenidas todos, ¿verdad? Y esperamos que ya esto que es así como los últimos 100 metros de esta asignatura, bueno, pues que le saquemos mucho provecho y que, bueno, éxitos para todos. Así es, el último esfuercito. Les deseamos los mejores éxitos. Antes de entrar en materia, también agradecer a Onda UNED por este espacio que nos permite producirles este curso y darles esta grabación que es de producirles el curso, no, producirles esta grabación que es de mucha ayuda para su curso. Exacto. Y bueno, aquí tenemos en pantalla entonces lo que es la descripción del proyecto número 3. Lo vamos a repasar brevemente y también recordar que esto está en su orientación académica que la pueden descargar del Aprendeu. Sí, claro. Bueno, pues este es el tercer proyecto que tiene un valor de un 4%, ¿verdad? Tiene como el peso, ahí está un poco inclinado en él. Y bueno, se llama Fases del Proceso de Investigación, Historia de Vida. Vamos a ver por qué va a ser una historia de vida. Vamos a tener que ponernos así como el traje de investigadores para ir a buscar un poquito de información para hacer este trabajo. Y precisamente pues eso es lo que nos va diciendo ahí en la descripción del curso, ¿verdad? Vamos a ir fortaleciendo o iniciándonos, el que no la tenga, ¿verdad? Toda la cultura de investigación, aunque yo creo que siempre investigamos, ¿verdad? Lo que pasa es que tal vez no nos damos cuenta de que somos investigadores innatos. ¿Cuándo? Por ejemplo, vamos al súper y agarramos este champú, el A y el B, vemos cuánto tiene uno, cuánto tiene el otro, si tiene esto, qué me ofrece. Muy importante, veo el precio. Entonces, ahí yo estoy investigando. Cuando yo pregunto, ¿y esta carne en la carnicería es suave y tiene tal cosa? Estoy investigando. Lo que pasa es que tal vez no nos hemos visto en el espejo decir, mira, yo investigo todos los días, ¿verdad? Yo pregunto, yo siempre me estoy informando. Bueno, ahora lo vamos a hacer de una forma más consciente, más estructurada, porque para ir a investigar, bueno, pues vamos a preparar nuestros instrumentos para obtener la información que deseamos y que no se nos desvíe aquello que queremos alcanzar. Claro, y la investigación para mí tiene que ver mucho como con la curiosidad, ¿verdad? Y eso ya es como un instinto que como seres humanos traemos, entonces es nada más despertar y mover un poquito más esa curiosidad que todos tenemos por dentro. Ajá, claro, vieras que a veces dicen, profe, pero ¿yo cómo voy a investigar si no sé nada de eso? Bueno, pues precisamente por eso investiga uno, porque desconoce las respuestas. En el momento en que usted conoce la respuesta, ¿qué va a investigar? Si usted oye un golpe afuera y dice, ah, ya yo sé que ahí están arreglando la calle, y hay un bajón y están los tractores. O sea, ya usted tiene respuesta, no investiga, ¿verdad? Porque ya tiene la respuesta. ¿Cuándo es que nosotros empezamos a investigar? Cuando con la información que tenemos no nos alcanza. Queremos saber más, queremos llenar vacíos. O sea, yo sé que están arreglando la calle, pero ¿cuál calle? ¿Y para qué? ¿Y cuánto durarán? Y también van a arreglar las aceras, etcétera. Cuando yo me empiezo a cuestionar a partir de lo que sé sobre aquello que me gustaría saber al respecto, bueno, pues ya yo me estoy planteando problemas de investigación y ya me puedo ir a la calle a preguntar, ¿verdad? Correcto, así es. Listo. ¿Bajamos un poquito más o...? Sí, claro. Ahí está la justificación que lo pueden leer los estudiantes, los objetivos. Muy importante los objetivos porque recuerden siempre que los objetivos son aquellas metas que queremos alcanzar, que queremos llegar a interiorizar, ¿verdad? Entonces, reconocer principios y procedimientos básicos de la investigación científica para la formulación de un problema de investigación de forma clara y pertinente, así como la construcción de objetivos de investigación congruentes con el planteamiento de un problema de investigación.
Vean, suena así como, ay, ¿qué dijo la profe? Bueno, vamos a plantearnos un buen problema de investigación y vamos a saber que cuando yo tengo mi problema de investigación bien claro, bien orientado, bien redactado, lo demás va a ser como muy fácil, ¿verdad? Porque mi problema va a responder a los demás aspectos, ¿verdad? Se van a ir enlazando. Ahora les vamos a comentar un poquito más sobre eso. Identificar fuentes de información académicas para el desarrollo de la capacidad de análisis y clasificación en el campo temático de la investigación. No es cualquier fuente, no es que lo escuché por ahí o me lo encontré en un papelito sin autor, no. Voy a buscar fuentes académicas que tengan un respaldo serio de investigación. Aplicar la técnica de investigación, historias de vida. Esto es muy interesante, ¿verdad? Las historias de vida a 5 informantes que conozcan o bien que tengan relación con el tema seleccionado. O sea, yo no voy a llamar por teléfono a mi hermana que vive a no sé cuántos kilómetros de mi casa para preguntarle qué está pasando afuera, ¿verdad? O que si ella conoce algo de mi entorno, ¿verdad? Donde vivo. No, tengo que ir y buscar el informante adecuado para aquello que yo estoy investigando. Redactar un informe a partir de las fuentes de información académicas y de las entrevistas que van a ser las historias de vida que luego les vamos a explicar. Entonces, vea, yo voy a redactar un informe. No solo voy a obtener información, sino que voy a sistematizar aquella información y la voy a plasmar en un informe para poder entregarla para que la puedan leer las demás personas. Aplicar las normas básicas del estilo APA con la finalidad de no incurrir en plagio cuando las ideas no son mías, respeto al dador de esa idea, respeto a sus autores. Eso es muy importante siempre. Y esto nos da esa probidad académica. Si mi idea es mía, pues digo, es mía, ¿verdad? Lo pienso yo, lo digo, ¿verdad? Lo expreso. Y cualquier otra persona que quiera agarrar mi idea, pues me va a tener que dar crédito, igual yo. En mi trabajo, como no todo lo estoy inventando, ni todo lo estoy descubriendo solita, entonces yo también tengo que recurrir a fuentes. Bueno, respeto esas fuentes y les doy su autoría. Estamos. Ya de lleno en el proyecto, igual que siempre, ¿verdad? Hacemos la introducción, hacemos primero la portada, luego hacemos nuestra lista de contenidos, donde ponemos cada parte, en qué página la encontramos. Siempre recuerden numeramos las páginas y hacemos nuestra introducción. Voy a hacer aquí como un paréntesis, porque algunos estudiantes ayudan mucho con las plantillas. La plantilla es válido utilizarla, claro que sí. La plantilla, si ustedes se dieron cuenta, es como segmentar la orientación académica y ponérsela donde corresponda según el proyecto. Entonces, todo esto que dice aquí, primera parte, introducción, yo lo dejo en mi proyecto, en lo que voy a mandarle a mi tutor para que me califique. Pero todas esas indicaciones las elimino, ¿verdad? Las elimino, no es necesario que vayan. Es más, no deben ir en el trabajo, ¿verdad? Porque esa es la indicación para que la persona pueda irse orientando. Pero tenemos que depurar las plantillas, porque si no, este trabajo que es un poquito más largo, en lugar de ser de 10, 11, 12 páginas, se nos hace a veces de 40. Entonces, es muy cansado. Y son muchos los trabajos que hay que revisar y andar viendo a ver qué es lo que era de la plantilla, qué es lo que sí es aporte del estudiante. A veces nos podemos confundir también, entonces no queremos eso. Ok, ya, volvemos a la introducción. En la introducción vamos a presentar nuestro trabajo, vamos a decir al lector, vea qué interesante esto que estoy planteando yo aquí, lo que estoy plasmando. Vea, voy a hablar un poquito de cada una de las etapas, de las partes de mi proyecto para irlo como endulzando. Voy a poner el propósito, la finalidad, cuál es el curso, ¿verdad? Todo el título de mi trabajo. Voy a poner los objetivos, como les hemos indicado en los proyectos anteriores, en los programas para los proyectos anteriores. Los objetivos los voy a poner en prosa, seguidos, no van con viñetas, no van con números, sino que van seguidos dentro del párrafo que yo esté desarrollando. Bueno, vamos a tener para esta introducción una página de extensión. Y lo vamos a redactar siempre en tercera persona singular. A veces se nos escapa estarles recordando que la redacción siempre es en tercera persona singular. Pues la vamos a estar recordando. Tercera persona singular por modestia de autor. Ok, seguimos. En la segunda parte tenemos la terminología del proceso de investigación. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a leer el capítulo número 5. Pero no nos quedamos solo con eso. También podemos buscar otras fuentes de información, ¿verdad? Si ustedes dicen, mira, esta definición tal vez no me llena mucho mis expectativas, bueno, pues pueden ir a buscar otras fuentes de información.
Recuerden siempre que cuando buscamos fuentes de información, anotar los datos que necesitamos para la lista de referencias. Porque a veces consultamos muchas fuentes y al final decimos, uy, ¿de dónde tomé esto? Se me olvidó, ¿verdad? Entonces, llevar ahí, ya sea pegamos ahí unos pantallazos, una fotito, lo anotamos en la libreta, pero vamos sacando los datos para la referencia. Ok, vamos a realizar la lectura del capítulo 5 de la unidad del curso de Brenes y Ocampo y vamos a definir con una cita directa o de paráfrasis cada uno de los términos que vienen ahí. Puede ser, a veces dicen, no, es que no es solo un término, es como una frase. Bueno, pues lo vamos a definir, ¿verdad? Vamos a definir qué es acercamiento inicial a la realidad de investigar. ¿De qué se trata? ¿Qué se tratará eso de acercarme inicialmente a X realidad para investigar? Otro es, vamos a definir qué es la formulación del problema de investigación. Ok, ¿cuándo es que yo formulo un problema de investigación? ¿Qué es eso? Bueno, voy a buscar una cita en el material del curso o también en algún material externo, ¿verdad? Académico, para que me explique qué es y yo poder sacar la cita. Voy a también a definir qué son objetivos de investigación, qué es marco teórico y qué es la ética en la investigación. Vamos a definir esos 5 puntos y los ponemos ahí en nuestro trabajo. Entonces ponemos segunda parte, segunda parte, terminología del proceso de investigación. 1, acercamiento inicial a la realidad de investigar, la cita. 2, lo definimos con la cita, ponemos la fuente y así con cada uno de los puntos. Bien, pasamos a... Profe, ¿qué tan extensa tiene que ser la cita? Bueno, pues no nos están diciendo que sea una cita corta, ¿verdad? No nos lo están diciendo. Pero generalmente utilizamos citas cortas. Ya con 40 palabras yo creo que definimos. También hay un tratamiento, ¿verdad? Con las citas. Cuando la cita es corta, de menos de 40 palabras, yo la puedo incluir en el párrafo que yo estoy redactando. Cuando la cita ya es más extensa, yo la saco del párrafo. Han visto que a veces hay unas citas que están ahí metidas en el mismo párrafo y otras que están como centraditas abajo. Es porque esas son citas largas. Entonces, igual, si ustedes consideran, porque no nos están restringiendo a una cita corta, nada más nos están diciendo una cita directa o de paráfrasis, bueno, pues ustedes pueden tomar la decisión de qué tipo de cita anotan. Igual, yo puedo tratar de explicar un poquito con mis propias palabras y meter también la cita, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes lo juegan. Lo importante es que definan cada uno de esos puntos. Vamos al punto 3, selección de un tema de investigación. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, nos presentan 5, ¿verdad? 5 temas para una investigación y nosotros escogemos uno. Entonces, selección del tema de investigación y nada más ponemos cuál tema escogimos. Algunos estudiantes dejan esa tablita donde dice tema y nada más resaltan con amarillo o con algún color el que escogieron. Entonces, les estamos dando 5 temas para que ustedes se inicien, ¿verdad? Cómo se fogueen como investigadores. Uno es el proyecto de construcción del Hospital de Cartago, que ha dado mucho de qué hablar, de que sí, de que no, de que llovió, que no llovió, ¿verdad? Entonces, ustedes decidirán. El tren como alternativa a los problemas de congestionamiento vial en la gran área metropolitana. El tren tan bonito, ¿verdad? A veces me para a mí en la mañana cuando voy para el trabajo. Ok, el otro, Organización Mundial para la Solución de Problemas Comunes. Vean qué tema más que se las trae. Organización Mundial para la Solución de Problemas Comunes. Organización Comunal, profe. Ah, perdón, comunal, yo dije mundial. Organización Comunal, sí, perdón. Organización Comunal para la Solución de Problemas Comunes. Se las trae, ¿verdad? En las comunidades a veces organizarse es tan complicado. Sí. Tan complicado. Sí, sí. Pero tiene bastante apertura. Puede ser un problema de agua, de basura, sí, calles, sí. ¿Verdad? Claro, claro. Y claro, es que, todo ese tipo. Sí, aquí cada estudiante irá dándole como el tinte, ¿verdad? Más bien se parece al tema siguiente que dice mi comunidad es su realidad. Ajá, sí, sí, lo que pasa es, sí, sí, Karina, lo que pasa es que, digamos, la organización comunal es muy necesaria, ¿verdad? Uno ve comunidad organizada contra el AMPA, ve que esta comunidad está organizada, en esta comunidad no sobra ningún niño, ¿verdad? Para problemas de la cuestión de la red vial, pero bueno, se las trae en el hecho de que, bueno, cada quien propondrá, ¿verdad? Tendrá tal vez algo en su comunidad y este tema le cae como anillo al dedo. Bueno, mi comunidad y su realidad tiene que ver dónde vivimos,
lo que está pasando esa comunidad en este momento. Cada quien valorará, ¿verdad?, si hay algo que considere relevante en este momento y, bueno, pues lo pueda traer aquí al trabajo. Derecho a una vivienda digna en Costa Rica, ¿verdad? Es algo que todos tenemos derecho a tener una vivienda digna, pero no siempre está el acceso, ¿verdad? Hay muchos derechos que a veces uno dice, bueno, es mi derecho, pero qué complicado. Sí, son temas bastante interesantes, bastante actuales, apegados a la realidad, y mucho mejor que la universidad se los dé, porque así no tienen que el estudiante que estar pensando en qué investigo, en qué enfoco el tema, en qué enfoco la investigación, sino que ya de ahí nada más escojo el que yo siento que me resuena más. Ah, claro. Imagínense si la universidad les dijera, plantéese un tema e investigue esto, esto y esto, ¿verdad? Sería muy difícil. De hecho, que cuando los muchachos están haciendo las propuestas para las tesis de grado, una de las cosas que más cuesta es decidir qué voy a investigar. Uh-huh. Y aquí ya está dado. Entonces, bueno, pues, ¿qué más? Ya cuando nosotros, ahí en esta primera, en esta parte anterior, en la tercera, nada más vamos a sombrear el tema que escogimos. Algunos lo sombrean en la misma tablita, otros dejan la tablita de lado y lo copian. Entonces, está perfecto. En ese punto es nada más poner qué tema escogí. Y pasamos ya a la cuarta parte, la delimitación del tema, la formulación del problema de investigación y los objetivos. Esto va muy de la mano. Porque entonces ya yo tengo mi tema seleccionado, ya yo dije cuál fue, este fue el que me hizo clic, sobre este me voy a iniciar como investigador, ok, ahora lo tengo que delimitar. Bueno, es un tema grande, ¿verdad? Son temas muy amplios, proyecto de construcción del Hospital de Cartago, ¿qué me gustaría a mí, verdad?, investigar realmente de eso, ¿qué? ¿Verdad? Porque la temática es muy amplia. El tren como alternativa a los problemas de congestionamiento vial en la gran área metropolitana. ¿Verdad que? Ahora sí lo voy a decir bien, organización comunal para la solución de problemas comunes. ¿Qué? ¿Será la seguridad? ¿Sería como dijo ahora Karina, la basura, el agua, no hay aceras? ¿Para qué nos tenemos que organizar y qué me gustaría, verdad? ¿Ok? La delimitación geográfica, ¿dónde? ¿Dónde? No podemos decir en Costa Rica, sería demasiado amplio, tiene que ser viable, ¿verdad? Tiene que ser alcanzable aquello que queramos proponer. Entonces, delimitación geográfica es ¿dónde? Ubicable en un mapa, ¿dónde? ¿Verdad? Tiene que ser un lugar real. Y la delimitación temporal es ¿cuándo? ¿Cuándo voy a hacer yo esta investigación? ¿En qué tiempo? ¿Verdad? Ok, ya eso lo tenemos claro. Entonces, ahí les explica un poquito más. Delimitación geográfica, ¿dónde se va a investigar? País, provincia, cantón, barrio, comunidad específica. No podemos decir, lo voy a investigar en Santa Teresa. ¿Y Santa Teresa de dónde? Cómano, Acerrí, ¿de dónde? ¿Verdad? Ok. Y la temporal es la elección del tiempo en que ustedes van a trabajar. El momento. Y aquí voy a hacer un alto, porque vieras que es muy común que pongan en la actualidad. Entonces, pongo mi temática, la delimito, digo dónde y cuándo pongo en estas dos semanas. En la actualidad, en el presente cuatrimestre, eso en realidad no aterriza a una delimitación temporal, porque si yo leo el trabajo hoy, bueno, pues pienso que estas dos semanas pueden ser esta y la otra, pero si yo lo leo en un mes, ya va a cambiar. Si yo lo leo un año, va a cambiar. Si dice presente cuatrimestre y lo leo en diciembre, va a cambiar. Entonces tenemos que ser muy claros en decir temporalmente cuál es ese tiempo. Ok, vamos a redactar después, en el punto 2, el problema de investigación. Vamos a utilizar la técnica interrogativa. ¿Qué es utilizar la técnica interrogativa? Vamos a hacerlo en forma de pregunta. Y para eso podemos leer la unidad didáctica para que nos explique, ¿verdad?, cómo es que se redacta un problema de investigación en forma de pregunta. Primero, que para que sea una pregunta tenemos que poner los signos de interrogación, ¿verdad? Si no hay signos de interrogación, no es una pregunta. Entonces, signos de interrogación, pero no solo por tener signos de interrogación, algo se hace pregunta, ¿verdad? Porque a veces realmente no estoy preguntando nada, pero, y pongo los signos de interrogación y uno dice, ¿pero qué querrá saber? No se sabe, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es preguntarnos, hacernos una pregunta donde digamos qué es lo que queremos investigar
¿Dónde y cuándo? ¿Verdad? Entre signos de interrogación. ¿Qué quiero investigar? ¿Verdad? ¿Cuáles serán las características que presenta la utilización del tren como alternativa para los problemas de congestionamiento vial en tal lugar y en tal tiempo? ¿Verdad? Signos de pregunta y que realmente estemos con una pregunta. La pregunta no se vale que sea cerrada. ¿Qué es una pregunta cerrada? ¿Es probable que se construya el nuevo hospital a Cartago? ¿Sí o no? Y ya acabó. Podríamos decir, todas las personas que viven en Costa Rica tienen derecho a una vivienda digna. ¿Sí o no? Y se acabó. ¿Qué tan accesible es que todos los que viven en Costa Rica tengan vivienda digna? Mucho, poco, nada. Y se acabó. ¿Verdad? Tiene que ser una pregunta abierta. No puede ser una pregunta cerrada, porque entonces con un sí, con un no, con un mucho, poquito, nada, con un tal vez, se acaba la investigación. Entonces tiene que ser una pregunta que invite a investigar. Sí, generalmente se inicia cómo, para qué o por qué, taca, 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 taca. Ajá, y muy, muy fácil tal vez es cuando uno está iniciando que uno diga, mira, ¿cuáles son las características que presenta tal cosa? ¿Verdad? Porque entonces ya te manda a investigar, te manda a obtener resultados. Pero si nosotros nada más hacemos preguntas cerradas, es necesario, que nos organicemos comunalmente para solucionar problemas. Sí, sí es necesario. Bueno, alguna gente pensará que no, ¿verdad? Que individualmente resuelve. Bueno, pero ven, si yo hago una pregunta y mi respuesta es sí o es sí o no. O es tal vez, o no mucho, o casi que monosílabos, no es una buena pregunta. Aunque yo quiera ponerle después como, sí, claro, es muy necesario por esto, por lo otro. No, yo estoy dando más respuesta de lo que me están pidiendo. Si la pregunta es, ¿te está gustando este curso de procesos y estrategias para el aprendizaje a distancia? La respuesta es sí o no. No te estoy preguntando por qué, ¿verdad? Tampoco se vale. Ahora que pongo ese ejemplo, tampoco se vale que en lugar de una pregunta ponen problema de investigación 7 preguntas seguidas. ¿Es necesario un nuevo hospital para la ciudad de Cartago? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuáles serían sus beneficios? ¿Cuáles son sus pros y sus contras? Entonces uno dice, bueno, ¿qué querría investigar? Entonces tenemos que hacer una sola pregunta, ¿verdad? ¿Qué queremos investigar? ¿Dónde y cuándo? Y la ponemos ahí en el espacio que nos corresponda. Perfecto. Ok, pasamos a los objetivos. Si tenemos una buena pregunta de investigación, los objetivos van a ir súper fácil, porque la pregunta nos va a presentar lo que queremos investigar, porque obviamente lo desconocemos. Entonces, si con la pregunta yo voy a plantear lo que yo quiero investigar porque lo desconozco, ojo, cuando ponemos el problema de investigación, ahí no le damos respuesta. Hay estudiantes que ponen el problema de investigación e inmediatamente ponen, la verdad es que esto no es cierto porque taca, 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 o esto sí porque ya se investigó, ya se hizo, ya. Bueno, si hay algo que queremos investigar y nos damos cuenta que ya alguien lo investigó, pues ¿para qué investigar lo mismo de la misma forma? No se vale. El tema aquí, la gracia de investigar, es que aportemos cosas nuevas. Entonces, bueno, ponemos el problema de investigación, lo que queremos conocer porque desconocemos, lo que queremos llegar a saber, lo que queremos descubrir porque desconocemos. Ok, con los objetivos, el general, sobre todo, ¿verdad? Vamos primero por el general es el más amplio, la meta, la ambición, a qué queremos llegar. Entonces, si yo quiero saber cuáles son las condiciones, cuáles son las cualidades, cuáles son las características de algo, ¿qué va a ser mi objetivo general? Llegar a conocer esas condiciones, esas características, esas cualidades. Entonces, es muy fácil, cuando yo le digo a los estudiantes, es muy fácil hacer el objetivo general agarrando nuestro problema de investigación ya bien formulado. Lo agarro, le quito los signos de interrogación porque el objetivo no es una pregunta, el objetivo es una meta que yo quiero alcanzar, ¿verdad? Entonces le quito los signos de interrogación para que ya deje de ser pregunta y le antecedo, ¿verdad? Le pongo de primerito un verbo en infinitivo. Investigar, analizar, estudiar, ¿verdad? Algún verbo amplio, ambicioso. Entonces ya me quedaría investigar cuáles son las características que presenta taca, taca, taca en tal lugar y en tal tiempo. ¿Ven?
va muy enlazado con el problema de investigación. No se vale que yo quiera investigar el derecho a la vivienda digna en Costa Rica y después ponga, la igualdad de género en tal cosa, ¿verdad? No, tienen que estar abrazaditos, tienen que ir muy hermanados. Yo a veces les digo, es como un matrimonio, ¿verdad? Pero un buen matrimonio. Entonces, en el problema de investigación, yo planteo lo que quiero investigar y en mi objetivo general, yo voy a plantear la meta máxima a la que yo quiero llegar. Entonces, si yo quiero saber cuáles son las características, cuáles son las condiciones, cuáles son las situaciones que presenta tal cosa en tal momento, en tal zona, bueno, pues, ¿cuál es mi objetivo general? Conocer, investigar, analizar, estudiar aquello mismo que estoy proponiendo. Verbos en infinitivo. No necesitan, no va, no corresponde que empiecen, bueno, ves que para este trabajo me ha interesado mucho conocer las realidades comunales porque me gusta y he trabajado y mi papá perteneció y mi mamá y somos entonces. Entonces uno dice, pero ¿qué es lo que quiere investigar? ¿Verdad? No tenemos claro. Entonces todo ese romanticismo y toda esa aclaración aquí no va. Aquí vamos al grano, ¿verdad? La meta que queremos alcanzar, la iniciamos con un verbo en infinitivo y les digo que más de dos renglones es abuso, ¿verdad? Para un buen objetivo general. Ahora bien, tengo ese objetivo general. Ahora me piden tres objetivos específicos. ¿Qué los objetivos específicos qué son? Bueno, igual, son metas que me van a ayudar a operacionalizar, o sea, me van a ayudar a alcanzar aquel objetivo general. Estas metas no pueden ser más ambiciosas que el objetivo general. Si mi objetivo general se me ocurre poner que nada más quiero citar las características que presenta el tren como alternativa a vía alta, cataca, yo no puedo poner en un objetivo específico que es analizar tal cosa, investigar, estudiar, ¿verdad? No puedo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que yo lo único que quiero correr son 100 metros, pero para alcanzar esos 100 metros me voy a tirar una maratón, ¿verdad? No, es al revés. Entonces, estos objetivos específicos son metas más pequeñitas que me van a ayudar a alcanzar la mayor. Entonces, yo podría poner, por ejemplo, citar los pros y los contras de tal cosa, ¿verdad? Entonces, acuérdense, son metas pequeñitas, tienen que ser viables. Nosotros con este conato de investigación, ¿verdad? No vamos a solucionar problemas. No cabe aquí que pongan resolver la situación del congestionamiento vial en Costa Rica a partir de la propuesta de este trabajo. Bueno, ojalá se pudiera, pero eso no va a ser realista. Eso no es realista. Uh-huh. Y a veces ponemos cosas o ponen los estudiantes cosas así. Me acuerdo una vez cuando era una cuestión de tráfico ilegal de órganos. Acabar con el tráfico ilegal de órganos a nivel mundial. Y uno dice, bueno, ojalá se pudiera. Pero no, tenemos que ser realistas, tenemos que ser aterrizados con lo que nos proponemos. Aquí ya podríamos proponer cosas más sencillas, ¿verdad? Identificar tal cosa, comparar, algunas metas pequeñitas que me van a ayudar a alcanzar aquella grande. Aquí. Todas tienen que tener relación con ese tema, ¿verdad? El tema que han escogido y con el problema que se plantearon. Bien, continuando, vamos a buscar fuentes de información académicas. Ok, vamos a buscar fuentes de información académicas. ¿Cuántas? Cinco fuentes de información. ¿Para qué? Para nosotros sustentar, ¿verdad? Es respaldar nuestra propuesta con información que ya ha sido como probada, ¿verdad? Que si tendríamos que decir, bueno, es una información que ya pasó por el fuego y se validó. Entonces, vamos a buscar cinco fuentes de información académicas, obviamente relacionadas con el tema, y vamos a ver que sí, que están ahí, vamos a consultarlas. Entonces, vamos a empezar a guardar esa información porque tenemos que poner cada una pantallazos, ¿verdad? O evidencia de esas fuentes en nuestro trabajo. Ok. Si quiere, bajamos un poquito. Cada una de esas fuentes académicas las vamos a utilizar para sacar una cita. No necesariamente toda la fuente. Pongamos ese ejemplo, la fuente de información 1. Entonces, por ejemplo, esa es mi fuente de información. Yo saqué de una fuente de información esto, ¿verdad? Hice una captura de pantalla por algún medio. Bueno, pues lo tengo por ahí para agregarlo a mi trabajo. No quiere decir que todo esto que yo saqué
va a ser mi cita, sino que de todo eso que yo estoy dando como el contexto, de dónde la saqué, voy a marcar cuál va a ser lo que yo voy a utilizar para la cita. Y ven, ahí está resaltado con amarillito. Ustedes pueden resaltarlo, pueden marcarlo, como está aquí en un recuadro, pueden sombrearlo, bueno, de la forma que ustedes consideren que les queda mejor. Bueno, la fuente 1, ¿verdad? Y saco la captura. Y pongo la fuente, de dónde lo tomé, ¿verdad? Ok. Y así lo vamos a hacer 5 veces, con 5 fuentes diferentes. Ok. Uh-huh. Aquí tenemos otra que es cita directa. Esa cita es de la misma fuente. Ah, ok. Sí. Es lo que estaba en el recuadro. Ajá. Entonces, hacemos la captura. La captura no solo del pedacito que vamos a sacar de la cita. La sacamos como está ahí. Entonces, está como dando el contexto de donde yo la estoy tomando, ¿verdad? Visualmente está dando el contexto. Entonces, la saco y pongo la cita. Ya que la saco, pongo la cita y pongo la fuente, ¿verdad? Ok. Así lo hago 5 veces. Luego, voy a hacer un instrumento para recolectar información, ¿verdad? ¿Qué es ese instrumento para recolectar información? Bueno, voy a hacer una entrevista a profundidad, una historia de vida. ¿Se acuerdan que al principio, cuando vimos lo de los objetivos, mencionamos algo de historia de vida? La historia de vida es cuando yo le voy a preguntar a una persona algunas cosas muy puntuales, pero que le voy a dar la oportunidad a esa persona para que me cuente sus experiencias, para que me cuente lo que piensa, para que me cuente sus sentimientos, hasta donde la persona guste. Y tiene que ser una persona que conozca sobre la temática. Para el caso que nos ocupa, ¿cuál va a ser la temática? La que escogimos para investigar, ¿verdad? Entonces, yo voy a identificar 5 personas que van a ser mis informantes que conozcan la temática que yo escogí, ¿verdad? Yo escogí uno de los temas, de esos 5 temas que me dieron para investigar, escogí uno, ya me planteé un problema de investigación, ya me planteé unos objetivos. Entonces, voy a buscar una persona que conozca sobre eso, ¿verdad? Entonces, voy a realizarle una entrevista, ¿verdad? Todo lo que converse con ella, todo lo que me cuente, yo lo voy a transcribir y me lo voy a reservar porque lo voy a necesitar para ponerlo en la parte de anexos. Entonces, vean, cuando yo llegue donde la persona, ¿verdad? Cuando yo llegue donde mi informante, previamente yo le voy a pedir permiso, le voy a decir si está de acuerdo en contestarme algunas preguntas, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegue donde esa persona, no voy a llegar con las manos guindando, diría mi abuelita, ¿verdad? Yo voy a llegar con un instrumento que previamente yo elaboré para aplicarle el mismo instrumento, ojo, es el mismo, a cada uno de esos 5 informantes. No se vale que yo a mi informante A le pregunte una cosa, al B otra, al C otra, al D otra, porque al final no voy a poder comparar y cotejar respuestas para yo poder llegar a respuesta, a mis conclusiones. Yo tengo que después ver, ¿verdad? Porque si yo le pregunto lo mismo a 5 personas y las 5 personas me dan las respuestas muy parecidas, claro, están hablándome con algo muy objetivo, pero si no, tengo que ver ahí dónde está, ¿verdad? Yo tengo que después analizar eso. Ok, entonces yo voy a hacer esas preguntas directas con el tema. Tienen que ser preguntas abiertas porque recuerden que yo quiero que esa persona me cuente su historia de vida con relación a ese tema. Entonces, no recuerdo, ¿verdad? Pero me parece que no dice cuántas preguntas. No, son 5 entrevistas. Y yo generalmente le digo a mis estudiantes que les hagan al menos 5 preguntas abiertas. Ok, como yo escogí a esos 5 informantes, los escogí, ¿por qué? Porque sabía que conocen sobre la temática que propuse y también porque están dispuestos a contestarme las preguntas. Entonces, olvidémonos de la primera pregunta. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿verdad? Ya quemé una pregunta. La segunda pregunta, ¿conoce usted sobre el tren en el área metropolitana? Sí, no. Ya quemé otra pregunta. No. Nosotros ya sabemos de antemano que escogimos a nuestros informantes porque conocen sobre la temática. Entonces, no se vale que yo les pregunte que si conocen sobre la temática, que ya yo sé que conocen. Uh-huh. ¿Y qué tal que me digan, no conozco? Y se murió la entrevista, ¿verdad? Perdí la ida y perdí los pases. Entonces, no se vale. Entonces, vamos a hacer 5 preguntas abiertas donde le demos la oportunidad a la persona de contarnos lo que conoce. Y toda esa conversación, esa entrevista la vamos a guardar,
¿verdad? La vamos a transcribir y la vamos a guardar porque la vamos a necesitar al final, en la parte de anexos. Entonces, aquí, en esta parte, nada más elaboramos el instrumento, que es la entrevista, y lo ponemos ahí en blanco, no pasa nada. Okay. Ahí nos están dando un formato, ¿verdad? Como para que nosotros nos guiemos de cómo podemos hacer nuestro instrumento. Okay. ¿Ve? Que dice preguntas abiertas. Muy bien. Entonces, ok, seguimos, ya tenemos ese insumo ahí guardadito, ahora vamos a hacer un informe. En este informe, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a presentar un documento, ¿verdad? Dentro del mismo proyecto, un documentito, donde vamos a contar qué fue todo lo que encontramos. Vamos a presentar nuestro trabajo de investigación. Lo vamos a redactar en tercera persona singular, como siempre les hemos dicho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Bueno, vamos a armarlo, ¿verdad? En tres partes. La fundamentación teórica, ¿verdad? Todo aquello que buscamos en las fuentes académicas, la descripción detallada de las entrevistas, la información que obtuvimos con las entrevistas, que nos contestaron, lo vamos a meter en ese informe y vamos a cerrar con los resultados de la investigación. Aquí se les va detallando cada uno de los puntos que les acabo de mencionar. La fundamentación teórica. Bueno, vamos a explicar el tema, el subtema. Vamos a meter aquí las citas o las citas directas o de paráfrasis que sacamos de las fuentes académicas, ¿verdad? Ponemos también nuestros propios argumentos. Vamos mezclando, vamos intercalando en esta fundamentación teórica. ¿Ok? La descripción detallada de la aplicación de la entrevista. Ahí vamos a utilizar toda esa información que obtuvimos con la aplicación de la entrevista, ¿verdad? Vamos a poner algunos extractos. Ahí nos vienen ejemplos, más adelantito vienen ejemplos de cómo nosotros podemos citar la fuente cuando es una entrevista personal. Es diferente a cuando nosotros hacemos una búsqueda bibliográfica, porque esas entrevistas, por más que ustedes me pongan ahí a quién entrevistaron, cuándo y dónde, yo no puedo accesar a ese mismo a ese informante, ¿verdad? Como si podría hacerlo con un libro. Entonces, los informantes no los agregamos en las referencias bibliográficas. Nada más quedan aquí. Ok. Y sigamos, por favor. Claro. Y luego los resultados que obtuvimos, ¿verdad? Que van a ser las conclusiones. Vamos a ver cinco conclusiones donde nosotros vamos a poner, ¿verdad? En máximo tres páginas, dice el informe de tres páginas, los hallazgos encontrados y sustentados, ¿verdad? De lo que nosotros obtuvimos con esta pequeñita investigación. Uh-huh. El informe realmente es pequeño, son solo tres páginas. Ajá, sí, son solo tres páginas. Imagínense que en tres páginas metemos las citas, que eran cinco citas que sacamos anteriormente. También tenemos cinco informantes, comentamos y metemos ahí citas de lo que querramos resaltar de la entrevista. Y también nosotros vamos a decir al final, vamos a presentar nuestras conclusiones. Al final, ¿qué fue lo que obtuvimos? ¿Qué es lo que podemos rescatar del trabajo que hicimos? ¿Verdad? Es un trabajo realmente corto. Ahora sí, ya viene la octava parte, que son los anexos. ¿Qué voy a poner aquí? Bueno, voy a presentar ya la transcripción, ¿verdad? De esas entrevistas que yo hice, ¿verdad? Las cinco. Tienen que venir cinco. Y utilizamos el formato que nos pusieron en la página 42 para que todo quede así como muy, muy estructuradito, ¿verdad? Muy bonito. Y luego vamos a hacer la lista de referencias. En la lista de referencias, ¿qué vamos a poner? Bueno, todos los materiales que utilizamos. Para este caso, utilizamos otra vez las orientaciones académicas, que el autor es la Cátedra de Estudio a Distancia e Investigación. Para lo que nos ocupa, la de 2024, que es esta que ustedes tienen en sus manos también. Utilizamos el material del curso, la unidad didáctica de procesos y estrategias para el aprendizaje a distancia de Berenicio Campo. Y utilizamos las cinco fuentes para académicas, ¿verdad? Para sacar las citas para el informe. Igual, algunas personas van a poner más fuentes, porque cuando estaban definiendo aquellos términos, los de, ya les digo cuál punto, cuando estábamos definiendo los términos de la segunda parte, en la terminología del proceso de investigación, se les daba la posibilidad de que no solo se basaran en Berenicio Campo, sino que buscaran otras fuentes. Entonces, si buscaron otras fuentes, bueno, pues también las acomodamos aquí. Recuerden que siempre nos vamos a basar con el estilo APA,
Y también ustedes tienen, después de esto, por ahí más abajito les va a salir las escalas de calificación, la rúbrica, ¿verdad? La matriz de valoración, que ustedes pueden utilizar para ir chequeando si van por buen camino con, con lo que, el trabajo que están haciendo. Uh-huh. Ahorita que veo ahí, recordarles que convertimos nuestro trabajo final a un PDF y lo rotulamos con nuestro nombre. Uh-huh. Por favor. Uh-huh. Ok. Okay. ¿Voy más hacia abajo o...? No, ya para abajo lo que viene es la matriz de valoración y ¿verdad? Ya esa parte de la matriz de valoración, de la escala de calificación, todo eso, no lo ponemos en el proyecto. Eso siempre les digo, ¿verdad? Cuando comentan que ¿por qué no? Bueno, porque nosotros calificamos en línea y ya nos aparece el instrumento, ¿verdad? No vamos al PDF porque primero tendríamos que hacer ahí unas maniobras, ¿verdad? Para poder editarlo. Entonces, lo que hacemos es calificarlo ahí mismo en línea. Entonces, no es necesario que ustedes lo estén metiendo ahí al trabajo. No, ya no lo necesitamos. Bueno, yo creo que si quedan dudas, ¿verdad? Después de esto que pueden surgir cada vez que a uno le explican algo, pues le salen otras dudas y qué sé yo. Claro. Aprovechen las tutorías, los tutores estamos ahí para ustedes, para aclararles las dudas, no se queden con dudas, no esperen hasta el sábado a las 11:53 para subir el trabajo. Recuerden el caso del proyecto número 1, ¿verdad? El estudiante que procrastinó, que creyó que metiéndose faltando un minuto, qué sé yo, para que se cerrara, le iba a alcanzar el tiempo. Al final uno mejor se espera un ratito y no aquella angustia y aquella desesperación porque quiere que comprendan algo por lo que ya le han advertido mucho que puede pasar, ¿verdad? Entonces se compró todos los números de la rifa, diría mi mamá. Entonces, sin nada que hacer. Entonces, no se esperen para el final. Todas las dudas, por favor, con tiempo, háganlas saber para que nosotros podamos orientarlos. Y todos los medios de comunicación en las mismas orientaciones están. Si ocupan el PAT, si ocupan hablar con la coordinadora, con la encargada de cátedra, con todos nosotros los tutores en nuestros entornos, ahí nos encuentran. Entonces, aprovechen que el sentido de nosotros, pues, también está en darles una buena atención a los estudiantes que tenemos a cargo. Así es. Y bueno, este contenido que repasamos está en la orientación académica, entonces recuerden buscarla en sus plataformas del Aprendeu. Yo soy Karina Argüello, productora de Onda UNED, y con esta última cápsula finalizamos la serie de programas del curso de procesos y estrategias de aprendizaje a distancia. Profe, ha sido un gusto poder hacer estas cápsulas con usted y también espero que sea de mucho provecho para los estudiantes, para que puedan tener éxitos en sus proyectos, en sus cursos y que terminen el cuatrimestre con broche de oro. Sí, claro que sí. Bueno, pues para mí también ha sido un placer, ¿verdad? Conocer y trabajar con Karina. Ha sido genial la experiencia y el objetivo primordial de nosotras dos y de toda la cátedra y de todos los productores y donde UNED, todos los que están ahí atrás que ustedes no ven, pero no somos solo nosotras dos, es un montón de gente que está detrás de nosotros, ¿verdad? Apoyando esto. Bueno, que el objetivo primordial es que les sirva a los y las estudiantes, que puedan sacar la tarea, no se desanimen, a veces uno se levanta con la pila baja y dice, no, mejor me cobijo y que este día no termine o que termine de una vez, ¿verdad? No, a veces pasa eso, estamos con la pila baja, pero recuerden siempre las ambiciones, las motivaciones, todo lo que los ha traído hasta este momento de estar aquí matriculados en esta asignatura en la UNED. Y siempre van a haber tiempos muy buenos, ¿verdad? Si es que estamos pasando por algún resfrío emocional, siempre van a haber tiempos muy buenos que todo esto nos va a ayudar a fortalecernos. No se desanimen, cumplan, no falten con este último proyecto porque sería perder el curso. Y estamos para servirles, siempre deseando que todos los anhelos, todas las aspiraciones las puedan cumplir, que Dios los bendiga y que nada, sean exitosos, ¿verdad? En todo lo que hagan, sea lo que sea, ¿verdad? Que sea éxito para cada uno de ustedes. Así es, profe. Y les reiteramos que aprovechen todos los recursos y herramientas que se les brindan.
pueden disfrutar de este programa y muchas transmisiones más en nuestras plataformas digitales de Onda UNED, tanto en Facebook como en Instagram. También nos pueden encontrar por redes sociales. Somos también un medio para los estudiantes, ¿verdad? Entonces, cualquier consulta, cualquier cosa en la que les podamos ayudar, en Onda UNED nuestras puertas están más que abiertas. Profe, reiterarle las gracias nuevamente y les deseamos lo mejor a todos. Claro, excelente. Bendiciones para vos también, Karina. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.